buenas, bendiciones mis hermanos, mis amigos. Bienvenidos una vez más a compartir con nosotros acá en nuestra plataforma Carlos Veloz, Fe y Razón, donde como siempre pues nuestra intención es darle primero la gloria a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pues agradecer su misericordia, llevando temas que podamos analizar juntos en el ámbito científico, en el ámbito histórico, social, cultural, en el ámbito de la filosofía de la ciencia, pero fundamentándonos en la defensa de la palabra de Dios. Algo que está siendo muy atacado y todas las cosas que suceden, todas las actividades o hechos que ocurren en la sociedad, pues tratan como de vincular la parte de la fe con los errores que cometen personas que supuestamente son cristianas. Y hoy vamos a hacer un análisis precisamente de un acontecimiento que ha sido tendencia en los últimos días en las redes sociales y también en la sociedad dominicana, la sociedad de República Dominicana, por una investigación periodística que se realizara a una persona que se autodenomina como neurocientífica y una persona que goza de varios títulos académicos y profesionales. Y esta investigación fue realizada por la reconocida comunicadora y de investigación periodística con todo un equipo de periodistas, Nuria Piera. A raíz de esta investigación se ha realizado una serie de señalamientos, de análisis sobre este tema, por lo delicado de este tema en sí mismo. Y es que un centro de enseñanza para niños con condiciones especiales fue cerrado precisamente por lo que la investigación arrojó, con relación a la parte de la administración o la parte de la propietaria de ese lugar, que insisto, se autodenomina como una neurocientífica, entre otras cosas, y que se está poniendo en tela de juicio su credibilidad por una defensa que ella presentó en otros medios de comunicación. Así que lo que vamos a hacer es un análisis objetivo, un análisis en la cual vamos a tratar de llegar a la verdad. No vamos a dar completamente el sentido de la verdad, porque hay muchas cosas que todavía están en proceso de investigación y en proceso de presentar una defensa por parte de la persona quien fue pues prácticamente puesta en evidencia tras este magnífico trabajo de investigación, como regularmente nos tiene acostumbrado la comunicadora de investigación periodística Nuria Piera. Vamos a ver el fragmento o parte del fragmento de la investigación de Nuria Piera, y también vamos a ver un fragmento donde se realizó un debate en el programa El Mañanero de Bolívar Valera. También vamos a ver un fragmento del programa Esto No Es Radio y una parte de la entrevista, la primera entrevista que se dio con relación a este caso con derecho a réplica, en donde a mi humilde parecer pues fue la mejor entrevista, fue el medio que presentó la mejor entrevista sobre este caso. Vamos a ver y vamos a comenzar a analizar. ¿Cómo está usted? Deme un permisito, por favor, un momentico con la mami que estoy en consulta. Sí, pues no. Oigan cómo comienza. Esto es el primer fragmento que queremos presentar. Nuria Piera, la comunicadora e investigadora, llega a el centro
pedagógico para niños especiales y es recibida por la encargada de ese centro, la cual es la persona que va a ser cuestionada en esta investigación. Y la primera palabra que utiliza es que le den un momento porque ella está dando una consulta. Está dando una consulta. Lo primero que tenemos que reflexionar en este primer tiempo del video es que si esta persona está dando una consulta y utiliza el término consulta, ¿qué tipo de consulta estaba dando? ¿Es una consulta con un caso de algún tratamiento en el área de las neurociencias? ¿Es una consulta en el área de la psicología? ¿Es una consulta en el área de la pedagogía? Porque es un centro pedagógico. Y si es una consulta, ¿a quién se le estaba consultando? ¿A un niño? ¿A un padre? ¿A quién? Comenzamos con el primer término utilizado en este análisis, el concepto de consulta. Sigamos escuchando. ¿Qué nos está pasando? Vamos a ver. Deme un momentico, espérense. ¿Qué pasó? Conllevaría mínimo unos 10 años continuos. Pero según esta descripción que muestra en su página web, a la corta edad de 30 años, Elizabeth Silverio es una joven prodigio de la psicología. Oigan esto, esta parte. Esta es la introducción que hace la investigadora Nuria Piera, en donde se escucha el término consulta. Luego hay cierta resistencia. Habría que ver hasta dónde pudiese llegar la apertura de investigación ante una persona que, bueno, estaba mostrando cierta resistencia a ser investigada o a ser cuestionada en ese proceso de investigación. Sin embargo, cede a la entrevista, cede a participar de la investigación. Recibe a Nuria Piera y Nuria Piera comienza a mostrar una serie de evidencias en la cual pone en entredicho, donde estas evidencias presentan que la persona investigada dice ser psicóloga, dice ser neurocientífica, entre algunas otras cosas. Vamos a ver si hay parte de la verdad que está siendo distorsionada de parte de la persona que está siendo investigada con mentiras que en definitiva empañaría lo que sí sería verdadero. Y toda mentira que está puesta en una proposición de verdad termina siendo todo una mentira. Sigan escuchando. La neurociencia, pues en la página de Facebook del Centro Conlan dice ser doctora en neurociencias, modalidad de intervención cognitivo-cerebral, áreas clínicas y pedagógicas en la prestigiosa Universidad de Cambridge en Inglaterra. Oigan cómo dice que Nuria Piera presenta aparentemente un panfleto, una promoción del centro, donde la persona de apellido Silverio muestra sus capacidades académicas y dice que es doctora en neurociencia. Doctora en neurociencia, entre otras, vamos a decir, aplicaciones académicas, otras formaciones académicas en esa promoción. El primer paso que estamos viendo acá es una evidencia de una promoción que sería falsa, sería usurpar una identidad en el caso de que esa persona no sea doctor en neurociencia. No sea doctor en neurociencia. Vamos a seguir escuchando. Con máster en administración, gestión académica y creación de maquetas corporativas educativas en el campus West Indies University en Antigua. Un PhD en neurociencia infantil y general con especialidad en intervención de trastornos, síndromes y comorbilidades. Oigan esto, presenta una parte de su formación académica donde dice que está capacitada o especializada para presentar proyectos, maquetas,
desarrollo de formación académica, porque es un centro pedagógico, y luego más adelante dice que tiene un PhD en una de las áreas de las neurociencias para aplicación, investigación del desarrollo cognitivo cerebral. ¿Será esto cierto? ¿Que esta persona tiene esta formación académica? ¿Qué es lo que se está presentando en este pues, programa de investigación de la comunicadora Nuria Piera? Sigamos escuchando. El desarrollo, especialista en el área neurobiológica, neurocognitivas y neuropatológicas de la Universidad de Florida. Especialista en la unidad neurobiológica, neurológica y de cognición. Estas son distintas especialidades, a menos que en esa universidad estas especialidades estén unificadas, probablemente en un máster general, ¿no? Que tiene que tener el nombre del máster que encierra estas distintas especialidades. Pudiese tener el beneficio de la duda, pudiese tenerlo si se comprueba que realmente tiene esas especialidades. Ahora, estas especialidades se van a mostrar en evidencia para sustentar una defensa en los medios de comunicación. Vamos a seguir escuchando. Máster SD de Modelo de Inclusión, Mención Educación Especial en la Universidad West Indies de Barbados. Especialista en Estructura Terapéutica y Creación de Tratamiento de Intervención en la Universidad de Valencia, en España. Y un posgrado en Actualización de la Modalidad Psicología Millennial. Oigan esto, posgrado en la modalidad de psicología y varios másters, aparte de un PhD y aparte de un doctorado. Esto obviamente es algo extraordinario, o sea, no estamos diciendo que no pudiese ser posible que aparezcan personas con esa capacidad académica, ¿no? Esa formación académica, y mayormente en una de las partes que se puso en cuestionamiento era su juventud, una persona que no llega aparentemente ni siquiera a los 35 años de edad. Sigamos escuchando. Usted es psicóloga, que fue la pregunta que le hice. Es psicóloga. Yo soy neurocientífica. Pero para... La pregunta que le hace Nuria Piera, usted es psicóloga. Hay que destacar que el video, cuando Nuria estaba llegando, Nuria le pregunta, ¿usted es psicóloga? Y ella dice, sí, soy psicóloga. Lo afirma en una primera instancia, en un primer momento. Luego Nuria le sigue insistiendo por lo que está presentando en una promoción de que sí es psicóloga. Ella responde con otra área. Yo soy neurocientífica, pero el término neurocientífico en el ámbito académico abarca muchas cosas. Un neurocientífico en el área de la ciencia es una persona de otras áreas que sean afines a esta y que establezca un estudio extra para la formación de la parte de la neurociencia. Hay áreas afines que usted puede tomar un doctorado en neurociencia, una licenciatura en neurociencia, incluso hasta diplomados en neurociencia, pero con sus distintos grados y niveles. Para ser un neurocientífico, hay que formarse de una manera completa en esa área. Vamos a seguir escuchando y luego vamos a explicar un momentico en el análisis qué es un neurocientífico y cómo se forma un neurocientífico. Ser neurocientífica, que es una especialidad. Tengo que tener la base de, soy doctora en educación y neurointervención. Usted no es psicóloga, usted tiene ese quatuor dominicano. Ese quatuor dominicano. Oigan esto. Después que se le preguntó que si es psicóloga, dijo que era neurocientífica. Luego dice que las áreas en las cuales ella está o maneja son áreas puramente de formación pedagógica. Esto no es neurociencia. Pedagogía, si no hay una formación para establecer un doctorado, un máster
una licenciatura, etcétera, etcétera, en el campo de la neurociencia, no se puede decir que es neurocientífico. No se puede establecer. Por ejemplo, un físico no puede decir que es un neurocientífico. Un biólogo no puede decir que es un neurocientífico. Aún investigue de manera biológica el campo del desarrollo cerebral, en el término de la biología. Pero no puede decir que tiene doctorado en neurociencia, que tiene PhD en neurociencia si no lo ha realizado. Por lo tanto, no lo acredita para identificarse como un neurocientífico. Ahora bien, la pregunta sería, ¿qué es la neurociencia y qué es un neurocientífico? La neurociencia es una disciplina científica que centra el estudio del sistema nervioso, incluyendo el cerebro, la médula espinal y los nervios en sentido general. Su objetivo es comprender cómo funciona el sistema nervioso desde los niveles moleculares y celulares hasta los circuitos neuronales y la conducta. Eso es en la parte del ser humano. También hay neurociencia de la robótica. Hay un área específica para el desarrollo en neurociencias computacionales, que esto es otra área de las neurociencias, pero que va más allá de la parte biológica. Habiendo entendido lo que es neurociencia, hay que entender también qué sería un neurocientífico. ¿Qué es un neurocientífico? Porque en algunos de los programas se le llamaba, precisamente y de manera extraña, neurocientífica a una persona, porque se está identificando de esa manera, que no está acreditada de manera profunda para ser neurocientífica. No importa que se desarrolle o alguien pudiese desarrollar una metodología de trabajo, porque las personas desarrollan metodología de trabajo y ese método tiene una serie de procesos y esos procesos tienen una serie de pasos que se deben de cumplir, pero no quiere decir con esto que la persona sea llamada neurocientífico. Entonces, un neurocientífico es aquel que ha cursado una de las áreas de las neurociencias para la formación amplia de una carrera afín a la neurociencia. Por ejemplo, la psiquiatría, la psicología neuronal, la parte incluso de la pedagogía también, ¿por qué no? Pero tiene que tomar prácticamente todo desde cero. Y otras tantas áreas más, incluso en el área de la medicina, en el área de la psicofarmacología, en el área de la neurología, que son carreras que están mucho más vinculadas a otras carreras para formarse como un neurocientífico. Vamos a seguir escuchando. No. Sin estar homologada en este país. Denme un segundito. Ser psicóloga en este país. Denme un segundito. Y sí, sobre sí todo, lo soy, estamos validados con... Oigan esto, Nuria Piera le dice, usted es psicóloga, pero está validada en otro país. Usted no está validada aquí. Dice ella nuevamente que sí, que ella es psicóloga. ¿Por qué una persona que más adelante iba a decir que no es psicóloga estaría diciendo que es psicóloga? Bueno, eso es parte del desarrollo de una persona que está mintiendo, que está tratando de salir de un aprieto. Parece que no conoce bien a la investigadora y comunicadora Nuria Piera, que es una persona muy insistente y que llega a las profundidades, más recónditas de una persona para establecer la verdad. Claro, no estamos diciendo que Nuria Piera sea una persona perfecta, puede tener sus defectos, puede incluso cometer errores o probablemente, que no lo afirmamos, pero probablemente puede hasta sesgar información. Es probable, no lo afirmamos, pero es muy probable. Pero en este caso, Nuria Piera está dando en la diana y la persona que está siendo investigada de apellido Silier, pues está afirmando que es una psicóloga, pero también es doctor en neurociencias y tiene un PhD en neurociencias. Sigan escuchando. Sí, para el trabajo del mismo. No es verdad. Todo esto ellos lo tienen. Lo traducimos, buscamos los traductores legales para poder hacer la patente aquí y hacer el cambio de ese quátum internacional a ese quátum legal. Oigan esto,
en el marco de la pregunta que le hizo Nuria Piera, para hacer el cambio de ese quátum internacional a local, estamos hablando de el que corresponde a la psicología. Ahí se están viendo prácticamente, y claro, porque hemos visto otros programas que aparentemente, y con todo respeto, pues esta persona no fue muy bien asesorada, fue a medios de comunicación a evidenciarse más, pues todavía con lo que está afirmando se sigue evidenciando que está incurriendo en una falsedad. Sigan escuchando. Sigue insistiendo en que ha iniciado los trámites con el colegio de psicólogos. No, estoy en el proceso con el CODOPSI que fui ayer para hacerlo con ellos aquí. ¿Usted es? Neuropedagogo. Dijo que ella, antes de esa entrevista, o sea, un día antes había ido al CODOPSI a formalizar ciertos procesos que no vamos a profundizar, pero más adelante van a ver que en otras entrevistas dice que fue después a regularizar a los profesionales del área de la psicología cuando ella ya se había identificado como psicóloga. Ahí es que está el problema que estamos viendo y que hemos profundizado y que no habíamos querido emitir juicio de valor hasta ver y analizar todas las afirmaciones en distintos medios de comunicación que hizo esta persona. Y repito, el mejor programa donde se cuestionó con mucha altura y respeto fue el programa Esto No Es Radio, que vamos a presentar más adelante. Y neurocientífica. Trabajo con el área de niños con condiciones especiales. Tengo un equipo de psicólogos que trabaja conmigo. Mi caso es trabajar la parte pedagógica, la parte de tratamiento, seguimiento al niño en los casos que tienen que ver con autismo, con TDAH, condiciones especiales. ¿Dónde estudió usted? ¿Dónde estudié? En Antigua y Barbuda. Yo vengo de allá, mis abuelos son de allá, llegué aquí con 21 años. Estudió en Antigua y Barbuda, si vino a los 21 años a establecerse en República Dominicana. Luego que había dicho que era psicóloga, más adelante presenta a un equipo de psicólogos, ¿no? De profesionales que obviamente tienen, pues, según su campo de expertise, trabajar con niños en un centro pedagógico, atenderlos, brindarles todo lo que su área pues les permita hacer. Pero ya ella está diciendo que hay un equipo de psicólogos y que el área en la cual ella está, en su centro, laborando, es en el área de la pedagogía y del control del centro. Por eso es que hay muchas contradicciones y obviamente es precisamente por las falsedades que se están presentando y que los argumentos no mantienen una línea coherente en la verdad. Sigan escuchando. No entiendo, estoy un poco nerviosa, no por nada, sino por la invasión, que la señora es una enviada de usted. No estoy entendiendo el proceso. Usted es doctora. ¿Perdón? Usted es doctora. Le puedo explicar y le puedo sacar todas mis partes. Sí, yo soy doctora en neurociencias. Es doctora en neurociencias. Quiere decir que ya está acreditada, que ya hizo, vamos a decir, su PhD, su doctorado, ¿verdad? En neurociencias. Y que obviamente, desde su licenciatura en pedagogía, pues pasó a desarrollarse en el campo de las neurociencias. Ahora, ¿qué tiempo se toma hacerse un neurocientífico? ¿Cuál sería el tiempo? En la parte de una maestría, cuando son carreras afines a la neurociencia, se toma entre 1 y 2 años, dependiendo del centro, obviamente. En la parte de un PhD también por igual, y en la parte del doctorado se toma entre 3 a 5 años, sin contar la presentación en el término de la investigación científica en cualquiera de las preparaciones que un neurocientífico
debe establecer en el campo del laboratorio, en el campo de la investigación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se toma alrededor de 8 a 10 años toda esa formación, PhD, Master, o Master, PhD y doctorado. Doctorado. Ella dice que es doctora en neurociencias. Sigan escuchando. Doctora en neuropedagogía e intervención. Que según este currículum que yo tengo aquí, usted es una eminencia. Uh-huh. Una eminencia, la felicito, una eminencia. Pocos especialistas en el mundo tienen todo esto. Pero entonces, si yo no estudié, déjame un segundo. Pero las mentiras continúan con una seguridad en sí misma y una certeza dignas de analizar por un especialista de la conducta humana, que sí esté realmente formado y acreditado. Incluso nos muestra otro título de una de las más prestigiosas universidades del mundo. Estudió en Cambridge University en Inglaterra. Doña Nuria, ¿cuántas veces le voy a decir que mis validaciones son de allá? Que yo, perdón, que yo soy antiguana. Yo creo que usted lo más cerca que tuvo de Cambridge fue una escuela que hay en Verón. ¿En Verón? En Verón, sí. Sí, en Verón hay un colegio. Ahí donde... Ahí yo creo que lo más cerca no. que tuvo de Cambridge. Pero esa escuela que yo estuve en Verón, Punta Cana, ajá, es un colegio que yo trabajé, se llama Cambridge. Yo creo que usted tuvo Cambridge Bilingual School. No, es pero posible. En Cambridge University. Oigan esto, aquí puede haber una confusión. El sistema educativo de Europa, Estados Unidos, es un sistema de... Se sale del bachillerato y se entra a un, probablemente, community college, que esto te valida una formación de 2 años. Luego de esa formación de 2 años es como una formación técnica avanzada o, en cierta forma, una licenciatura. Luego se pasa a cursar 2 años más en la universidad. Ese es el sistema. Usted sale del bachillerato, pasa a un community college o puede estar en un bachillerato técnico avanzado y te convalidan. Es como un politécnico avanzado y te pueden convalidar también, dependiendo el índice académico, te pueden convalidar las materias para cursar una carrera o continuar una carrera. Pero luego de esto, ya ahí se estaría tomando 4 años, entonces pasaría a la formación de maestría y a la formación de doctorado. Aparentemente, hay una confusión acá, no solamente de la parte de la investigación. Quizás la investigadora Nuria Piera, pues estaba calculando el tiempo que se toma y la formación desde el bachillerato hasta llegar a un community college, por decirlo así. Sigamos escuchando. Sí, sí. Mírenlo acá. Mi validación y la patente de la especialidad. Special Tri Children's Education. Denme un segundito, porque yo entiendo que aquí como que estamos un poco en efusión. En Cambridge y en el college, ¿qué yo hice? Yo salgo de Antigua, que está aquí. Entonces, donde... Educación y psicología. O sea, usted me dijo que no era psicóloga. Ahora dice ¿educación que... en qué? Dice... En psicología. Yo soy doctora en educación y mis especialidades incluyen psicología y neuropsicología. Ok. Aquí hay otra confusión en esta conversación. En la carrera que ella cursó, vamos a poner que sí, algo de verdad debe de haber ahí, pero toda la mentira distorsiona la realidad. En la carrera que ella cursó, parte de su preparación curricular era psicología. Claro, hay carreras que dan parte o formación en materias de psicología. Está la psicología industrial, entre otras. La psicosociología, si alguien está estudiando sociología. En fin, pero esto no acredita a una persona a identificarse como psicólogo. Esto no es un aval. Usted pudo haber cursado una materia de psicología, pero no lo valida como psicólogo. Que ahí es que está parte de la mentira. Esta persona, aparentemente, y con todo respeto, ¿verdad?, lo decimos en este análisis, se vendió con una serie de, vamos a decir, de identidades académicas y profesionales que no le corresponden. Si hubiese dicho, yo soy pedagoga, me estoy formando,
O sea, es una cosa, yo tengo un sinnúmero de profesionales que trabajan conmigo, yo creé una maqueta, creé, o sea, mi área de pedagogía y administración me permite establecer una metodología, porque todas las empresas, o una gran mayoría de las empresas, sus áreas específicas como planificación y desarrollo, entre otras áreas, los profesionales que están dirigiendo esas áreas proponen metodología de desarrollo interno laboral, metodología tanto en la parte técnica, tecnológica. Por ejemplo, el equipo de cómputos presenta una metodología para mejorar la base de datos, entre otros. Hay metodologías, es decir, eso no es algo del otro mundo y no tiene que pasar por el escrutinio de otras empresas. Cada quien establece su metodología, puede establecer una metodología. De hecho, una metodología educativa y en la formación de la carrera de pedagogía se puede presentar un método en el organismo competente y se le da seguimiento. No tiene que ser igual a otro método. Ahí no hay ningún problema. ¿Es parte de la ciencia esto? Sí. Ahora, cuando se habla de niños especiales, hay que tener mucho cuidado en cómo uno se presenta. Sigamos escuchando. Que fue lo que expliqué con el CODOPSI para poder hacer la validación. Como escuchan, sigue insistiendo en que está haciendo los trámites en CODOPSI cuando ya se demostró que no es así. Asimismo, sigue insistiendo en las certificaciones obtenidas en la Universidad de Cambridge en el 2011 a una corta edad. Me voy a entender de un lado a otro. Aquí dice Cambridge International Diploma en Educación. ¿Cambridge qué? Repítame, International Diploma. No estoy entendiendo el abrupto. Que usted me había dicho que no. Oiga esto, un diploma, pero ¿qué tipo de diploma? ¿Será un diplomado? ¿Una parte técnica? O sea, ¿sería un diplomado? Las universidades hacen eso. Yo, en mi caso, pues he buscado diplomados en la parte de la física, he buscado diplomados incluso en psicología, dando unos diplomados especiales que cualquier persona lo puede tomar, pero eso es como una introducción a la psicología para que cualquier persona de otra área tenga cierto conocimiento de otras carreras. O sea, se hace un diplomado. Claro, los diplomados en otros países tienen un cierto peso, cierto aval. Aquí en República Dominicana, en la gran mayoría de los casos, se le llama cursos técnicos avanzados. Cursos técnicos avanzados. O sea, un administrador de empresa puede tomar un curso técnico avanzado de mecatrónica, por ejemplo. Un curso técnico avanzado de informática, un curso técnico avanzado de programación, un curso técnico avanzado de programas digitales, ¿verdad? Como Excel, Word. Bueno, la mayoría han hecho eso, cursos técnicos, pero no por ello uno puede usurpar la identidad profesional de una carrera. Vamos a seguir escuchando. No era psicóloga. Estimada, ¿en qué momento yo le dije que no era psicóloga? En todo momento usted me dijo que era educadora y neurocientífica. Oiga esto, miren dónde Nuria Piera la agarra ahí. La agarró de manera magistral, Nuria. Aunque no es 100%, bueno, yo lo digo así porque como soy cristiano, no suelo tratar de engrandecer a una persona, pero está haciendo un buen trabajo en ese momento. Le dice, usted dijo que no era psicóloga, que usted era tal o cual otra cosa. Y ella vuelve e insiste en afirmar que es psicóloga. Dice, ¿cuándo yo le dije que no soy psicóloga? Es increíble, ¿no? Porque hay personas que aparentemente mienten, quizá por un mecanismo de defensa, de manera tan alegre, poniéndose obviamente en cierto riesgo. Y de hecho, que es la parte o una de las partes que yo quiero tratar de esclarecer en este análisis, es que eso no tiene nada que ver con ser cristiano. De hecho, quita también la probabilidad de que una persona que esté mintiendo a ese nivel se autodenomine como cristiano. Porque esto no es una práctica del cristiano, esto no es algo que Jesucristo enseñe, esto no tiene nada que ver con la ética cristiana. Es una persona que se denomina PhD, doctora en tal o cual área y también cristiana. Bueno, no es ninguna de las anteriores mencionadas. Sigan escuchando.
Porque usted me dijo, yo... usted tiene ese cuarto en de psicología. Digo, espérese. No, yo, dentro de no, mi yo operación le... está la parte de psicología. Yo pregunté si había estudiado psicología. Y dijo que en primera base. Hablando altísimo. Como está... Oigan esto, miren ahí donde otro enredo. Es que dentro de su formación hay una parte que se le dio en psicología. Luego iba a decir en primera base. Es como en primera base, como... psicología 1, por poner un nombre, ¿no? Psicología 1. En primera base a mí me dieron, en pedagogía me dieron una parte de psicología, pero eso no es tener una acreditación como psicólogo. Y repito, ya lo había mencionado en otras ocasiones. Así que vamos a seguir escuchando parte de este fragmento del reportaje de Nuria, y luego vamos a ver otras participaciones de otros profesionales, tanto en el área de la psiquiatría, neurociencia y de la psicología, que son comunicadores también. Se da del certificado diciendo que no tiene ningún parecido con los títulos de pregrado o posgrado emitidos por la Universidad de Cambridge. De todos modos, insistimos y pedimos sus demás certificaciones. Okay. Especialista en estructura terapéutica, creación de tratamiento e intervención en la Universidad de Valencia, España. Ajá. ¿Dónde está ese? Posgrado, actualización de modalidad. Este también se lo puedo enviar sin ningún tipo de problema. Posgrado en actualización. Madeline, tráeme los títulos de los S4 que tenemos aquí y de toda la empleomanía profesional que está en este lugar. Oigan esto, aquí hay una manera de esquivar, ¿no? Se le está pidiendo otras especializaciones, que obviamente, aunque no lo aplique, si lo tiene, en cualquier momento pudo haber avalado cualquier práctica terapéutica, porque tiene especializaciones. Nuria Piera le dice, dame las especializaciones que te estoy mencionando. Dice que se la va a enviar después. Bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? En esa parte. No vamos a desmentir ni vamos a afirmar. Pero Nuria le dice, tú tienes estas otras especializaciones. Sigan escuchando. También le falta el MA, la maestría de administración, gestión académica y creación de maqueta corporativa de Cambridge. Sí, dame un segundo. También le falta el PhD en neurocientífico infantil y general, especialidad en intervención. PhD en neurociencia infantil. Bueno, se complica la situación. De trastorno, síndrome y comorbilidad de especialidad de desarrollo. Queda de enviarnos estos otros títulos. Uh-huh. Yo refiero para evaluaciones. Muy bien. Vamos acá. Escúchame a mí. Tuya a. Ok, vamos a retroceder un poquito. Ya Nuria, en este fragmento que tomamos, no vamos a ver todo el video. Eso está en el canal de Nuria Piera. Lo estamos haciendo, ¿verdad? Cortesía de ese material que es público y. Estamos haciendo un análisis lo más objetivo posible, pero llama mucho a suspicacia, ¿verdad? Tantas cosas que no pudieron haber sido demostradas y tantas contradicciones que Nuria Piera pues se dio cuenta en ese preciso momento. Ya terminando el reportaje, Nuria se retira y Nuria dice, ahora usted quiere mostrarme algo y quiere que yo me quede. Y se ve una actitud confrontativa de la persona que está siendo investigada, que dicho sea de paso, dice que es cristiana, de la línea que uno le menciona neopentecostal, una línea neopentecostal, y se pone en una actitud prácticamente desafiante. Miren esta, bueno, no se va a ver muy bien, ¿verdad? Por cómo preparamos el video, pero... Se ve como ella se le para de frente a Nuria, como escúcheme bien, como de modo desafiante. Después de ese pedacito de video, vamos a ver cómo Soy la Luna, una comunicadora de mucho tiempo, muy respetada en la República Dominicana, de las 5 mejores comunicadoras, diría yo, de la historia de la República Dominicana, para mí, ¿verdad? Con humildemente, ¿verdad? Dando esta reflexión, es Soy la Luna. Soy la Luna también la recibió en el programa El Mañanero de Bolívar Valera, y las preguntas que Soy la Luna hacía eran contundentes y no se llegó a explicar sobre el fundamento de su metodología con claridad. Vamos a ver esta parte. Sí, dame un segundo.
También le falta el PhD en neurocientífico infantil y general, especialidad en intervención de trastornos, síndrome y comorbilidad de especialidad de desarrollo. Queda de enviarnos estos otros títulos y aún estamos a la espera. Ya lo terminé porque estoy en espera que usted me mande la documentación que usted dice que... No, deme un momentito, deme un momentito. O sea, usted está ahora queriendo que yo me quede. Usted quiere que yo me quede. Escúchame ahora. A mí. Escúchame a mí. Esa parte, Nuria Piera dice, pero ahora yo voy a esperar que usted me mande la documentación restante. Ya yo estoy clara de esto. Y ella dice, no, espera un momentito, y se para de manera desafiante. La actitud de una persona que es descubierta con fallos, probablemente muchos profesionales pasen por esto, que para sobredimensionar su especialidad, su formación académica, tengan que mentir presentando pues documentación de, pues, vamos a decir, maestrías, posgrados, PhDs y doctorados. Y no solamente por lo que una persona pueda hacer en búsqueda de, pues de proyectarse más de la cuenta, sino lo más delicado, por el área específica, que es con niños de condiciones especiales. De condiciones especiales. Vamos a ver ahora cómo ella hace un media tours, va visitando varios medios y es confrontada, claro, con respeto, pero con cierto nivel de, como de confrontación también, por la licenciada y comunicadora Soy la Luna, quien también es psicóloga. Tuya a, sí, a lo, Elizabeth, por nos favor. Quedamos Alice. En cuál es el instrumento que utiliza tu método. Uh-huh. Para esa, después de esa primera entrevista con los padres. Medición. A partir de ahí, ¿qué se hace? Medición del desarrollo. Pero que ¿cuál es el instrumento o los instrumentos que se utilizan para la medición del desarrollo? Oigan esto. Esto fue algo que me llamó mucho la atención. Porque ya esto no tiene que ver con que si tú tienes títulos, si no tienes títulos, si es verdad, si es mentira, si tú eres PhD, si no eres PhD, doctor, etc. ¿No? Ahora se le hizo una pregunta sobre cuál es la metodología, cuáles son las herramientas en esta metodología para llamarse neurocientífica en la aplicación del método que se utiliza con los niños de condiciones especiales. ¿Qué método? Y ella responde en todo el programa la palabra medición del desarrollo. La palabra medición del desarrollo. Y le preguntan, ok, esto es, vamos a decir, una variable, ¿no? Dentro de la metodología. La medición del desarrollo es, si tú le quieres llamar herramienta, una variable que tiene que ser explicada. Medición del desarrollo es una medición en base a un desarrollo X, porque eso lo dice el nombre, ¿no? Tu método se llama medición del desarrollo. Ahora, ¿en qué consiste la medición del desarrollo y cuáles son las herramientas? Por ejemplo, medición del desarrollo es medir el desarrollo cognitivo de la persona a través de los siguientes pasos: observación, verificación, replicación y seguimiento. Para eso utilizamos las siguientes herramientas en el área tecnológica. Detección por sonografía, tomografía, etc. Por otra parte, luego de haber verificado esto allá en el centro, tenemos lo que es el seguimiento directo, el seguimiento personalizado. Por otra parte, luego del seguimiento personalizado, tenemos tal cual X, Y, Y. Eso es un método que tiene una serie de procesos. Medición del desarrollo, si así se llama la herramienta en sentido general, tiene que tener un desarrollo. Y eso fue lo que le preguntó la licenciada Zoila Luna. Y repito, los métodos presentan una serie de procesos. Los procesos presentan una serie de variables. Las variables presentan una serie de pasos. Y los pasos llevan a desarrollar todo lo que se quiere lograr a través de ese método. Se va verificando a través de la implementación y
se van viendo los resultados en función de si da el método un proceso satisfactorio para la empresa o para la persona a quien se le aplique. ¿Es satisfactorio? ¿Hay una medición? ¿Hay revisión por pares? ¿El método puede ser comparado con otro método? ¿Cuál es la satisfacción de este método que tienes comparándolo con este otro método? ¿Cuál es la equivalencia? ¿Qué se puede tomar de este método para mejorar otro método? En el caso de la educación y en el caso de niños especiales. Porque todo método científico, incluso de manera experimental, debe de ser revisado por pares. Y hay instituciones para esto, ¿no? Para que le dé seguimiento y lo avale. Ahora bien, es prohibido que una persona aún tenga una licenciatura en pedagogía y no sea ni neurocientífica, ¿está prohibido que genere o produzca un método científico, un método de aplicación? No, no está prohibido. Siempre y cuando se mantenga dentro del marco de la ética del área en la cual se vaya a implementar el método. Sigan escuchando, ¿eh? Soy la Luna en esta participación. Se utiliza la ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los métodos? ¿Cómo se llaman los instrumentos utilizados? O sea, El documento que tienes. Utilizamos, yo no hago evaluaciones. Yo refiero para evaluaciones. Muy bien. Pero, por ejemplo, yo tengo un paciente que necesito una orientación, pide un Rorschach, pide un MMPI, entonces yo le pongo nombre, tiene un nombre, existe un nombre. Totalmente. De lo que estamos tratando desde hace rato es de que usted nos explique cómo se llama el instrumento o los instrumentos que ustedes utilizan para la medición del desarrollo. Es un machover, ¿qué usan? Usamos las mediciones del desarrollo. Pero vuelve e insiste, es como una palabrita técnica que ella le puso a su método en sentido general, y ella dice, nosotros usamos las mediciones del desarrollo, pero ¿cuáles son las mediciones del desarrollo? O sea, ¿cuáles son las herramientas para el seguimiento y la aplicación del método llamado medición del desarrollo? La medición del desarrollo consta de este paso, este paso, este paso, este paso. Las herramientas tecnológicas son estas, estas y estas. Las referencias son estas. Utilizamos un equipo multidisciplinario en este paso, este paso. Quien tiene a su cargo el seguimiento técnico de su área o campo de expertise. Eso era lo que le estaba preguntando Zoila, que probablemente en un punto no había captado que el método en sentido general se llama medición del desarrollo. ¿Qué mide ese método? ¿En base a cuál desarrollo? ¿Cómo lo hacen? Claro, si es en función del método científico, el primer paso es la observación del paciente, de la empresa, de un departamento, de un área específica. Para la búsqueda de resultados eficientes. Sigan escuchando, ¿eh? ¿Cómo se llaman? Pero ay, señor. ¡Ay, señora! Es que tenemos rato en eso y no logramos que nos diga. Bueno, se llama lo que ella dijo. Medición del desarrollo. Ok, se llama así, no hay más nada que hablar. Ahora denos los pasos, uno por uno, de la medición del desarrollo. Y con esos pasos, las herramientas utilizadas. Se quedaron ahí, y yo entiendo la parte de Soy la Luna, porque es que en el lenguaje científico, como hay tanta terminología y cada lenguaje científico incluso pertenece a áreas específicas, por ejemplo, el lenguaje de la física no es lo mismo que el lenguaje de la biología. El lenguaje de la biología y de la química tienen cierta afinidad. El lenguaje de la biofísica tiene afinidad. O sea, hay que prepararse en el lenguaje, y de hecho el lenguaje es tan amplio que puede ser utilizado en cualquier área, pero debe de ser contextualizado y explicado. Yo me refiero a esto por esto. Yo lo tomé de esto por esto. Sigan escuchando. ¿Cuáles son los nombres de los instrumentos? Muy bien. Bien, usted está buscando la medición del desarrollo. Perfecto. Es fundamental. Es columna vertebral de su método. Correcto. La medición del desarrollo, para saber a qué nivel está ese paciente. Lo que queremos saber es, ¿qué se utiliza para la medición del desarrollo? ¿Cómo se llaman los instrumentos? ¿Cómo se llaman? Instrumento de la entrevista hacia el padre. Ok. Se utiliza la parte de la validación, que es la parte de
lo que el padre arroja, porque el padre arroja una información. En una entrevista. En una entrevista inicial, padre, eso lo tenemos claro. Ya. Ok, ahí hay un punto de la medición del desarrollo. Primer punto, la entrevista con los padres, ellos van con unos datos, nosotros verificamos los datos, lo introducimos en nuestra base de datos y a partir de ahí entonces comenzamos a hacer una verificación de los médicos que atendieron esos niños, qué metodología implementaron, etcétera, etcétera. Cualquiera que sea la parte del desarrollo metodológico, los pasos, ya por lo menos presentó uno, pero se tuvo que durar casi 30 minutos de programa preguntándole lo mismo. Denos los pasos de la medición del desarrollo. Y una persona que tiene un máster en preparación de maquetas, imagínense, yo que simplemente soy un técnico, ¿verdad?, especializado en un área muy, muy específica en el campo de la aeronáutica. Yo me formé técnicamente dentro de una institución de formación académica, pero de carreras que son muy específicas en la parte de la estadística aeronáutica, y no soy profesional. Yo sé por profesionales que han sido mis jefes, ¿verdad?, los que han dirigido el área en la cual yo he servido. Yo sé cómo organizan una metodología de trabajo, los pasos que se dan y el trabajo en equipo y un trabajo incluso departamental, multidisciplinario, ¿no?, en la parte de la tecnología, la parte de la informática, en la parte del desarrollo de la formación académica, en la parte del seguimiento y verificación de los profesionales. Todo un conglomerado, todo un conjunto en un departamento, en una dirección, vamos a decir una dirección, yo estaba en un departamento de planificación y desarrollo. Estamos hablando de una PhD, una doctora. Bueno, sigamos escuchando. Sabemos, padre, lo de la entrevista, pero con el niño, ¿cómo se llaman los instrumentos? ¿Cómo se llaman? Medición del desarrollo. Okay. Oigan esto, vuelve y repite. ¿Cómo se llaman los instrumentos? Medición del desarrollo. Medición del desarrollo. Bueno, no sé si... Es increíble, ¿no? No se entiende claramente ahí. No se entiende. Medición del desarrollo es un instrumento. Ya, hay un solo instrumento, medición del desarrollo. ¿En qué consiste ese único instrumento? Si se llama el instrumento medición del desarrollo, ¿en qué consiste? No lo dijo. Hey, medición del desarrollo. ¿Qué se usa? Medición del desarrollo. Ok. Ese es el nombre del instrumento. Sí, medición del desarrollo. Medición del desarrollo. Si toda la maqueta, si toda la estructura metodológica se basa en un solo instrumento llamado medición del desarrollo y solo consiste en entrevistar a los padres, entonces no hay nada científico ahí. No hay un proceso depurado, desarrollado ampliamente. Simplemente una medida. ¿Qué tú mides el desarrollo? Ok, ¿cómo está el desarrollo del niño de hoy? Bien, y mañana mucho mejor. ¿Y pasado? Bueno, bajó un poquito. Ok, ¿cuáles instrumentos aplican para...? No, ninguno. Solo medición del desarrollo. Eso no tiene sentido. No es ciencia realmente. Elizabeth, okay. Yo... Vaya. Entonces, los... Aquí ahora vamos a ver el fragmento más interesante donde el programa Esto No Es Radio hizo dos programas consecutivos. Uno que para mí fue el mejor de todos, con ese extraordinario equipo como siempre, con las preguntas oportunas sin confrontarla o enfrentarla de manera así, mira, tú eres una mentira. No. Con un nivel profesional, escuchándola y haciéndole preguntas muy, muy, muy precisas. Y de hecho, de las mejores preguntas realizadas de todo el equipo, una de ellas que fue muy clave la realizó el abogado Martínez Brito. Martínez Brito, que lo vamos a ver más adelante. Pero miren ahora la participación de la psiquiatra, que sí está en el campo de la neurociencia, la doctora Hitches, muy respetada en su campo, donde ella detecta algo que pudiese ser debatible, pero que es una realidad también. Los mitómanos tienden a tener conocimientos muy amplios de lo que ellos quieren decir. Eso es básico. Se documentan. Bueno, aquí dice la doctora Hitches que ella sufre de la condición de mitomanía, ¿no? En una de sus dos etapas que ella presentó, o facetas, la doctora presentó dos facetas. Sin embargo,
Dice que el mitómano se forma muy bien, pero yo diría que es todo lo contrario. Con lo que yo he escuchado, y yo que estoy mucho en el interés de investigar papers científicos, conversar, establecer debates y eso, veo que hay un hueco conceptual de los términos científicos de parte de la señora que está siendo investigada. Se forman, sí, tienen cierto conocimiento, pero los emplean mal. Y hablan de cosas que no tienen que ver, como la medición del desarrollo, porque es un concepto general que aplica para cualquier medición del desarrollo. Sigan escuchando a la doctora Hiches. Claro, y buscan esos puntos en donde sus oyentes flaquean. Porque en este país, en donde la gente no es educada, es muy fácil hablar de ciencia porque todo el mundo se lo cree. Todo el mundo se lo cree. Incluso, yo voy a decir algo, ya me di cuenta. Bueno, en esa parte es cierto, cualquier persona puede usar un lenguaje rebuscado, decir la capacidad técnica algorítmica de la elevación que produce la capa de ozono en el sentido perpendicular puede ser equiparada con la proporción aritmética que producen los átomos en fisión nuclear. ¿Qué dijo? Wow, sonó algo como, wow, qué bonito sonó, ¿no? Qué científico sonó. Por eso es muy importante cada tema específico estudiarlo, investigarlo, aunque sea un poquito. Yo vi una muy buena entrevista de parte del equipo de Esto No Es Radio, porque las preguntas fueron periodísticas y dejaron que ella hablara. No era un debate. Si hubiese sido en un programa como el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, no hubiese salido bien parada esa persona. No hubiese salido bien parada. Porque hay programas que son de entrevistas con un nivel de límites, ¿no? De escuchar, no tan confrontativo, pero hay otros programas científicos que son confrontativos. La persona que va a hablar de ciencia tiene que por lo menos saber que está frente a científicos o personas que, en mi caso, por ejemplo, que no soy ni científico ni siquiera cercano, sino un amante de la investigación de paper científico y de todos estos procesos de la ciencia, por lo menos estudiar las distintas áreas del conocimiento para saber, aunque sea mínimamente, de lo que se está hablando. Sigan escuchando. Que yo no me moría de un infarto porque yo estaba escuchando ayer el programa. Quería escribiendo ahí en el grupo a 1,000 por hora estaba. No, yo me volví ideógrafa ayer porque yo iba manejando y era quin. Miren, ocurre lo siguiente. Sí, o sea, fue algo extraordinario. Ocurre lo siguiente. Cuando hubo algo que ayer aquí no se refutó, y yo entiendo por qué. ¿Diagnóstico? Cuando ella dijo, señores, sin hacer alusión personal, me voy a quedar en el contexto de una frase, de una circunstancia. ¿Ustedes vieron el cambio en tono de voz y expresión facial y afectiva al momento de decir, soy TEA y tengo el síndrome de Savant? Bueno, ella se presentó quizás para victimizarse más, con ciertos síndromes que no nos consta si los tiene o no. No creo que tampoco se haga una evaluación escuchando por la radio o viendo un programa en un video. Tendría que pasar por el escrutinio de la medicina. Sin embargo, sí es un elemento que se utiliza en la parte de la victimización, en la parte de la mentira. Aunque cuando alguien está recibiendo ataques, la forma del ser humano defenderse es o autovictimizándose o devolviendo con mayor intensidad el ataque. Es un mecanismo de autodefensa que todo ser humano tiene. Incluso hasta para mentir, la mentira como mecanismo de autodefensa. Y fue una parte importante que vio la doctora Hiches, probablemente, de esa situación. Sigamos escuchando. Yo tengo síndrome de Savant, tengo Asperger y al ser TEA, conocer la condición, entonces desarrollo una maqueta para las personas que tienen la misma
condición que yo padecí. Miren acá, ya aquí está en el programa, esto no es radio, esta es parte de la entrevista donde ella está diciendo la condición que tiene. Pero esa condición se lo pregunta a Joni Estrella, aparentemente fuera del aire ya se había establecido que tiene esa condición. O ese tipo diverso de condición, ¿no? Si no me falla la memoria, Joni Estrella, que es una extraordinaria comunicadora, pregunta y también reflexiona en la pregunta, no atacando a la persona entrevistada. O sea, es una de las características que tiene Joni Estrella, que la hace una comunicadora muy versada y muy tranquila, muy tranquila. No se ve ni siquiera que ella está atacando a la persona. Pregunta, y la pregunta son preguntas de profundidad. Ahí se vio la respuesta que dio la llamada doctora en neurociencia sobre su condición. Pero vamos a escuchar qué otras preguntas se le hacen que la pusieron en evidencia. Sí, o que padezco. Superé algunas cosas, otras no las he superado. Y es por esto que diseño lo que diseñé. A mí me gustaría porque... Ahí ella dice que por eso, por su condición, ella diseñó lo que diseñó, pero cuando se le preguntó cuáles son las herramientas o los pasos o los procesos metodológicos dentro de la medición del desarrollo, suponiendo que se le dio ese nombre a toda la metodología, cuáles son, no supo explicarlo, no lo dijo. O una de dos, para dar el beneficio de la duda. O no quiere que esto se sepa, y eso sucedió también con una persona que tenía el mejor método para hacer dinero, mejor conocido como mantequilla, y no quería dar el secreto de su método. Pudiera ser este mismo caso que no quisiera dar el proceso de su método llamado la medición del desarrollo. Es probable. Pero en la condición que está esta señora, cuya empresa fue clausurada, debería presentar su método, porque un método científico debe de ser revisado por pares. Sigan escuchando ahora la magnífica pregunta que le hace el licenciado Brito, quien es abogado. Yo me he mantenido incluso callado durante toda la entrevista. Claro que escuchándola, sí. Con ese derecho a réplica que no le dio otro medio y que se lo estamos dando nosotros. Pero yo creo que usted no está entendiendo lo importante que es la pregunta que en múltiples ocasiones le ha hecho varios de los miembros de este programa. ¿Cuál es su acreditación? O sea, ¿cuáles son sus títulos reales? Que los diga, no que me explique lo que usted hace, enumérelos para que la gente sepa exactamente luego de ver ¿Y de qué centro? Exacto. Porque usted me dice, yo soy doctora. Vamos a hacer una línea de tiempo. Una línea de tiempo. Vamos. Empezando. Miren ahí cómo Brito le pregunta, oiga, lo importante acá, porque de eso se trata lo que se entiende como que fue un ataque difamatorio. Entonces usted tiene la oportunidad en el medio en el cual se le recibió, como siempre esto no es radio, recibiendo personas, ¿verdad? Dándole apertura a réplica. Lo importante es que usted mencione punto por, o sea, con cotejo de bien, como se dice, su acreditación profesional. Y Gaby de Sangle le dice, vamos a hacer una línea de tiempo. Muy bien sugerido por Gaby de Sangle. Hagamos una línea de tiempo, ok. Bachillerato tal. Vamos a decir, luego del bachillerato de 2 años, si fue en el sistema europeo o norteamericano, ok, usted duró 2 años en este, de aquí a acá va a durar 2 años ya cuando entra a un community college, luego de aquí pasa a la universidad 2 años más, luego aquí la especialización tal, tantos años de especialización, luego viene el PhD que dura entre 1 a 2 años dependiendo la afinidad de la carrera en la cual se está cursando ese PhD. Luego viene el doctorado que dura entre 3 a 5 años, sumatoria, está 10 años, 15 años. Ok, usted tiene 30 años. Usted es una niña prodigio, muy bien, no se pone en duda, pero vamos a hacer una línea de tiempo y miren lo que sucede o lo que sucedió en ese momento. Vamos, usted estudió su licenciatura en educación, ¿dónde? Vamos y a partir de ahí... Exacto. Su bachillerato. Okay. Ya se estableció que su carrera, aparentemente es la carrera la cual está acreditada, es licenciatura en administración y pedagogía. O fue después esto, pero había dicho administración y lenguas modernas. Y luego entra
a terminar en el área de la educación, pedagogía, ¿no? Y luego todo lo demás que va a venir. Escuchen ahora. Desde ahí partió la entrevista. Que había estudiado neurociencia. De Cambridge, que se hicieron innumerables memes con eso. Vamos. Sí, 100%. Vamos a empezar. Vamos en línea. Bueno, neurociencia. No es neurocientífica. Escuche. ¿Usted dónde hizo su bachillerato, señora Elizabeth? Mi bachillerato lo hice en Antigua. Ok. Mi primaria también. Ok. Mi abuelo, el papá de mi mamá, es antiguano, apellido okay. Michel. Mi mamá me lleva muy pequeña. Estudio allá. Muy bien. Luego de allá entonces, paso por lo que es el CXC, que es la validación del Commonwealth, donde entonces obtengo mi licenciatura, que está acá. Uh-huh. ¿Licenciatura en qué y de dónde? ¿En cuál centro? En el Centro de Academia Cristiana, en la West Indies. Centro Academia Cristiana en la West Indies. Ok, muy bien. Ahí obtuvo su licenciatura. Muy bien. Fue rápido, conciso y preciso. Ahí no hubo titubeos. Aparentemente el problema es a partir de su licenciatura en adelante, todos los títulos atribuidos. Y un psicólogo se da cuenta rápidamente de la mentira. Yo no, yo simplemente estoy haciendo un análisis así y lo poquito que conozco de la formación profesional, yo que no soy profesional de ninguna carrera, sino solo me quedé en la parte técnica especializada, muy especializada de un área de laboral. Pero admiro esa parte y he profundizado e investigado, vamos a decir, de manera empírica, autodidacta. Pero miren lo que ella está diciendo rápidamente, donde ella obtuvo su licenciatura. Pero miren lo que sucede más adelante. Ahí está, aquí está. ¿Licenciatura está en qué? Permítame. Licenciatura en, vamos a leerlo. Léalo, Ariel, ahí. ¿Lo puedes leer? ¿Qué edad tenías ahí? Pero es que yo no entiendo, espérese, porque es que yo no entiendo por qué es tan difícil para usted verbalizarlo. No. ¿Por qué es tan difícil verbalizarlo? No, mi amor, no tiene que leerlo, Ariel. Dígame usted, ¿cuál es su licenciatura? Vamos a leerlo. Ahí es donde la cosa se puso complicada en el programa. Brito, que su área es, ya ustedes saben, la confrontación legal, es un abogado, y oye, un abogado brillante, un abogado brillante, no se le escapa nada. Dice, no, pero es que un momento, es que si ya usted me dijo dónde usted hizo su bachillerato y otra parte y en qué lugar, etcétera, ¿cómo es que usted no conoce la carrera en la cual usted se licenció, se hizo licenciada, para luego, a partir de ella como base, obtener maestría, doctorado, PhD, etcétera, etcétera, diplomado, tal diplomado? O sea, eso me pareció a mí bastante extraño, bastante extraño. ¿Cómo no puede verbalizar eso? Bueno, vamos a hacer un ejercicio de inferencia. Una de dos pudo haber sucedido. O este documento fue traducido al español y en el inglés está presentado de otra manera. Por ejemplo, Neuroscientific Degree from, no sé, cualquier otra cosa. Science en cualquier otra cosa, ¿no? Del inglés traducido al español. Biophysics en, no sé, o sea, que el título diga cualquier cosa. Y me estoy imaginando cualquier cosa en inglés. Y mi inglés no es tan bueno, pero me defiendo ahí más o menos. Si es que ese documento fue traducido del inglés al español, es probable que cuando ella lo va a leer, no tenga el concepto en español claro y quiere que se lo lean o ella leerlo. Pero eso pudiera haber sido un error de su parte, porque usted va a presentarse como víctima y usted tiene que ir preparada para todas estas cosas. Tiene que estar preparada para todo esto. Dándole un poquito el beneficio de la duda, ¿eh? Porque es muy probable, hay una alta probabilidad de que sea profesional en un área. Porque si no, no fuera ningún medio de comunicación. Pero, insisto, una verdad adornada con muchas mentiras, esa verdad distorsiona es distorsionada, la realidad es distorsionada y por lo tanto todo se convierte en una mentira. Sigan escuchando. Porque es que usted, la estamos ayudando, doctora, sí, la estamos ayudando. Yo no necesito que usted se deje ayudar. En lengua moderna y administración. Pedagogía. Lenguas modernas y administración, mención pedagogía. Si esto es en inglés, Administration and Modern Language,
And otra cosa, ¿verdad? Suponiendo que está ahí, así en inglés y en el español, ella no lo recordaba. Lenguas modernas y administración, mención, pedagogía. Y yo estuve haciendo unas investigaciones sobre esa carrera. En la parte donde ella dice, no aparece así, aparece pedagogía, claro que sí, pero no ese título. Es probable que haya cambiado o lo hayan modificado a través del tiempo. Pero no lo sabía, no lo recordaba en ese momento. ¿Puede suceder? Sí, puede suceder. Pero no es favorable para su autodefensa. Vamos a escuchar este último fragmento y luego mencionamos algunas cosas que queremos hacer reflexión con respecto a qué es la ciencia y cómo opera la ciencia. Pero usted dijo que había estudiado neurociencia. Sí, sí, claro. Vamos a empezar. Ok, empezamos. Vamos a ver dónde vamos a llegar a la neurociencia. Vamos. Empezamos por aquí. ¿Licenciatura en qué? Lenguas modernas y administración. Bien, pasamos. Luego de ahí, ¿cuál fue su próximo estudio? Eso en Antigua. Eso fue la Western University. Ok. Uh-huh. ¿Tenías ahí qué edad? 17 años, por ahí. Sí, cuando termino esa parte. 17 Cuando termina la licenciatura, tenía 17 años. Cuando termino mi licenciatura, tenía 17 años. Porque como yo le dije a ella, me gradúo, voy a explicar esto. En el Commonwealth, cuando tú terminas, yo estudio mi academia. Cuando tú terminas con el técnico superior. De técnico superior, haces el college. Eso se valida ecuánime. O sea, es decir... Oigan esto, técnico superior es 2 años. Luego tú vas al college. Estamos hablando de un community college a un college. 2 años más 2 años, se completan los 4 o 5 años probablemente. Y a partir de ahí, entonces, todas las demás acreditaciones académicas que una persona pueda hacer. Vamos a dejarlo hasta acá, porque esa pregunta que le hizo Martínez Brito fue excelente para poder entender ahí la cronología, las mentiras, dónde se está abultando la preparación. Aunque esto lo decimos de manera hipotética en este análisis, no quiere decir que esto sea absolutamente cierto lo que decimos, pero es lo que estamos viendo, que se identificó como psicóloga, no lo es. Se identificó como neurocientífica, no lo es. Se identificó como que es doctora, todavía no ha cursado o ha terminado el doctorado. Y así sucesivamente. Para una persona ser neurocientífico, primeramente tiene que pasar una licenciatura, ¿verdad? Si es psicopedagogo, vamos a ponerlo así, entre 3 y 4 años, un posgrado en neurociencia, se obtiene entre 1 y 2 años, y creo que yo lo había dicho al inicio, y lo estoy viendo de información directa acá, y también un doctorado en neurociencias, que sería opcional, entre 3 a 5 años. Estamos hablando de, independientemente a la licenciatura, un caminar académico sobre los 6 años, siendo considerados, ¿no? Por lo tanto, cuando en los medios de comunicación se entreviste a una persona que diga que es neurocientífico, hay que, a través de la misma información que tenemos a la mano, ahí está ChatGPT, ahí tenemos a Google, Academy, ahí tenemos un montón de herramientas tecnológicas que en una entrevista, aunque no sea confrontativa, aunque no sea para refutarla, las preguntas deben de salir, por ejemplo, de esa fuente, ¿no? Insisto, la mejor entrevista que he visto hasta ahora, sin ataques, sin presión, sin desprecio, sin sesgo, sin prejuicios, la realizó el programa Esto No Es Radio, de la plataforma A Lo Foque Radio Show, A Lo Foque FM, y así sucesivamente. Bueno, esto ha sido todo. Hemos querido hacer este breve análisis, esperando que les haya sido, pues, de edificación. Y nos vamos a ver en una próxima entrega acá en su espacio, Carlos Veloz, Fe y Razón. No sin antes recordando que esto no tiene absolutamente nada que ver con la cosmovisión cristiana. Una persona que mienta y diga que es cristiano, automáticamente también se debe de poner en duda su formación delante de Dios. Nos veremos en una próxima entrega.